Para algunas culturas, los volcanes son dioses caprichosos. De ser esto cierto, la Sierra Central sería una especie de Olimpo volcánico. La mayoría de estas montañas son de origen volcánico y sus fuertes erupciones han moldeado el paisaje del Valle Central a través de los años. Uno de los primeros habitantes de esta sierra es el majestuoso volcán Poás, el cual domina el paisaje alajuelense desde hace 1 millón de años. Este macizo se encuentra ubicado muy cerca de San José, a solo 57 kilómetros noroeste de la ciudad. Para llegar, basta con tomar la autopista General Cañas que lleva hasta Alajuela. Ya en esa ciudad, se viaja hacia el norte en dirección al camino que lleva a La Ceiba. Ahí comienza el ascenso que pasa por San Isidro y Fraijanes, hasta llegar finalmente a San Pedro de Poás. En ese lugar, hay que seguir por la misma carretera durante unos 20 minutos hasta alcanzar la entrada del Parque Nacional. El viaje al volcán es una agradable experiencia. Este trayecto ofrece fantásticas vistas del Valle Central. La mejor época para ir al volcán Poás es entre febrero y abril, pues hay mayor visibilidad y las temperaturas son más cálidas. Antiguamente, el 19 de marzo, día de San José, era la fecha tradicional en que se visitaba el volcán. Aquí, la temperatura del parque oscila entre los 14 y 16 grados Celsius, pero puede bajar incluso hasta 3 grados Celsius, por lo que es necesario usar un buen abrigo. Históricamente, se tiene un registro de una temperatura que llegó a los menos 6 grados Celsius. Este clima también se caracteriza por las frecuentes lluvias. El promedio de precipitación anual es de 3.500 milímetros cúbicos, por lo cual se recomienda llevar además paraguas o algún impermeable. Además, es bueno llevar calzado cómodo. Después de todo, el parque tiene un área de 6.506 hectáreas. El complejo volcánico del Parque Nacional Volcán Poás está compuesto por 3 cráteres, el Botos y el Bon Francius, ahora extintos, y el cráter principal aún activo. En los linderos del mirador del cráter y en el primer tramo del sendero que lleva a la laguna, puede apreciarse la vegetación tipo arrayán o achaparrada. Gran parte de esta vegetación se caracteriza por medir entre 2 y 3 centímetros de altura. Los arrayanes también están poblados por arbustos como el azahar del monte, el papayillo y el cipresillo. También en los alrededores del cráter se puede identificar la escalonia. Esta planta es de fácil reconocimiento por su semejanza con un templo chino. Continuando por el sendero que lleva a la Laguna Botos, la vegetación de arrayán poco a poco da paso a la del bosque achaparrado o enano. Este bosque es prácticamente impenetrable,
de crecimiento lento y con árboles de ramas muy retorcidas. Además de arrayanes y azahar de monte, el bosque achaparrado también tiene grandes cantidades de tucuico y cañuela. En los alrededores de la Laguna Botos, los senderos entran en el bosque lluvioso, hábitat que resguarda árboles de hasta 20 metros de altura. Este ambiente es extremadamente húmedo, lo cual propicia el desarrollo de robles, cedrillos y cipreses blancos cubiertos de musgos, epífitas y orquídeas. El cráter Botos se ubica a 1.5 kilómetros al sur del cráter principal. El Botos cesó su actividad volcánica hace 7.500 años y desde entonces ha acumulado aguas pluviales que dieron origen a una laguna. El agua tiene un suave tono entre verde y celeste y está rodeada por un hermoso bosque. Esta laguna tiene 400 metros de diámetro y la temperatura del agua oscila entre 7 y 14 grados Celsius. La parte superior de la Laguna Botos es el punto más alto del parque y se encuentra a 2.708 metros sobre el nivel del mar. Contiguo al cráter principal, un poco hacia el norte, está el cráter Von Francius, el más viejo del parque, con una altura de 2.693 metros sobre el nivel del mar. Este viejo cráter recibe su nombre del médico alemán Alexander von Francius, el segundo europeo en ascender al volcán en 1860. El cráter principal del Poás está a 2.574 metros sobre el nivel del mar. Esta gigantesca estructura puede dividirse en 5 partes. Está la meseta oriental, que mide unos 500 metros de largo. Se ubica a 100 metros sobre el fondo del cráter y se asienta sobre una colada de lava de 30 metros de espesor. Hacia el sur del cráter se encuentra la playa interna, que es el resultado de la sedimentación de material piroclástico, es decir, rocas incandescentes, cerca del borde del cráter. Por otro lado, la pared norte del cráter es de suma importancia científica, pues permite observar los diferentes estratos geológicos donde se identifican los restos de las antiguas erupciones del volcán. Cerca del centro del cráter, un tanto hacia el norte, se levanta la cúpula de lava o domo del Poás. Sus paredes se levantan hasta una altura de 30 metros sobre el nivel de la laguna que encierra. La formación de este domo es reciente, pues es resultado de las erupciones de lava, conocidas como estrombolianas, que sacudieron al Poás entre 1953 y 1955. La parte norte de este domo es casi inexistente, y en su lugar hay una serie de grietas por las cuales se escapan los gases internos del volcán, fenómeno que recibe el nombre de
fumarolas. Estas columnas de gas pueden alcanzar entre 200 y 300 metros de altura y llegar a tener temperaturas de hasta 1050 grados Celsius. Esto cuando el magma interno del volcán se acerca a la superficie. Encerrada por este domo y en el centro del cráter, hay una laguna que contiene las aguas naturales más ácidas del mundo. El color del agua es verde turquesa, acompañada en algunas ocasiones por manchas grises. Al igual que la temperatura de las fumarolas, el nivel de la laguna depende de la proximidad del magma con la corteza del cráter. Así, entre más cerca, mayor la temperatura y la altura de las aguas. La forma actual del cráter principal, se piensa, puede haber sido el resultado de la pérdida de presión en una de sus cámaras magmáticas. Esto habría ocasionado el colapso de parte de la superficie del volcán, suceso que ha dotado al Poás de un cráter principal de 1 km 300 m de diámetro, uno de los más grandes del mundo. Claro, un cráter de tales dimensiones posee una gran capacidad destructiva. Este fue el caso de la erupción del 25 de enero de 1910. A las 4:45 de la tarde, el Poás lanzó una columna de piedras y cenizas que alcanzó los 8.000 metros de altura sobre su cumbre. 22 años antes de esta erupción, en 1888, el Poás provocó un temblor que dio origen a la laguna de Fray James. Lamentablemente, el deslizamiento de tierra que tapó la cuenca del río Tambor y permitió la formación de la laguna también causó la muerte de una familia. Gran parte del terreno del Parque Nacional Volcán Poás se puede recorrer a través de senderos que están adecuados para proporcionar una plácida caminata en medio de la belleza de la naturaleza. El camino por el parque está rodeado de 4 diferentes tipos de vegetación. Los alrededores del cráter se caracterizan por ser una zona árida, con un alto nivel de gases tóxicos y suelos rocosos. Esta sección es conocida como los quemaderos, pues está azotada constantemente por los gases de las fumarolas y presenta algunas plantas que han logrado sobrevivir a pesar de su agreste entorno. Si se observa con atención, pueden identificarse especies vegetales que se han adaptado a estas condiciones. Tal es el caso de los helechos lengua y de otras pequeñas plantas que viven adheridas a la ceniza y a la lava endurecidas. También son fáciles de identificar la tradicional sombrilla de pobre y los helechos gigantes que llegan a alcanzar hasta 5 metros de altura. Thank you.
Los residuos de las erupciones han dado suelos fértiles que han permitido el desarrollo de frondosos bosques en sus faldas. Entre esta vegetación se abre paso el poder del agua, desde un camino que empieza en las cumbres del Poás, desciende este río, que entre sus recovecos y descensos salta en esta hermosa catarata de La Paz. Pero no es solo la vegetación. La orilla del camino está repleta de ventas de fresas, bizcochos, melcochas y las deliciosas toronjas rellenas. Los lecheros de la zona también ofrecen queso tierno y queso palmito, productos típicos de la región. En medio de una atmósfera fría y repleta de vegetación, los gases que se escapan del cráter central son índices claros del candente magma que reposa bajo la superficie. No obstante, por ahora el coloso duerme y su exuberante vegetación y hermosos parajes hacen de este viejo volcán un sitio ideal para el turismo. El volcán Poás es un ejemplo claro de la creación de la naturaleza. Sus múltiples erupciones ayudaron a formar los terrenos del Valle Central y le dieron los nutrientes aptos para el cultivo. Este magnífico volcán nos regaló un santuario natural de sorprendente belleza escénica. Está ahí para que lo cuidemos y para que muchos después de nosotros puedan seguir disfrutando del Poás y de su bosque.